un viaje en condiciones extremas e inhumanas, la soledad o la lucha por la supervivencia son algunos de los principales factores que desencadenan el denominado síndrome del inmigrante con estrés crónico o síndrome de Ulises. La crisis ha multiplicado el número de casos que padecen este trastorno, especialmente en aquellos inmigrantes con una situación más vulnerable. En el 2006, Abdelhadi decidió dejar el Atlas marroquí para venir a España en una patera de 9 metros con 60 personas. Solo tenía 16 años. Aquí tuvo que dormir algunos días en la calle. De Algeciras, Andalucía, Murcia, luego Francia, subí en temporada en Francia y me volvieron a España. Amigo no tengo yo, amigo. Además, cuando uno sale de su país, ya no es lo mismo de antes. La soledad y la falta de una red social de apoyo en momentos difíciles han acompañado a Abdelhadi desde que llegó. Son dos de los factores que pueden desencadenar el denominado síndrome del inmigrante con estrés crónico o síndrome de Ulises. El experto en salud mental e inmigración, José Bachotegui, ya describió este trastorno en el 2002. En España lo padecen más de 500.000 de personas. Como respuesta ante esta situación tan terrible de soledad, de miedo, de indefensión, que nos recuerda a la Odisea, ¿no? En contextos tan duros, como respuesta a esto aparecen una serie de síntomas que son fundamentalmente tristeza, llanto, problemas para dormir, dolores de cabeza, nerviosismo, estar muy preocupados, absortos por sus preocupaciones. Y a todo este conjunto de síntomas es lo que se llama el síndrome de Ulises, que no es una enfermedad mental. Sí, ahora estoy sacando la ISO. Abdelhadi sabe cómo pueden ser de obsesivos los pensamientos de una persona preocupada por su situación legal. Cuando yo tengo un problema, es que no puedes concentrar solo en ese problema. Eso es lo que pasa a la gente. Dejan otras cosas y se concentran. Por ejemplo, yo no tengo papeles, pero no voy a concentrar solo en papeles. Siempre pienso. Y ese pensamiento va acompañándote. Y luego se va. Luego ya solo piensa en eso. Hay otras personas que se vuelven un poco locas. Achotegui asegura que los pacientes cada vez llegan en peores condiciones. En este hospital les ayudan a superar un trastorno que también afecta a los inmigrantes que con la crisis han perdido los papeles. Les enseñamos, por ejemplo, técnicas de higiene del sueño para dormir mejor, técnicas de habilidades sociales para relacionarse mejor y no estar tan aislados. Hacemos grupos para que puedan expresar lo que sienten y esto les hace sentirse mejor. Cuando sentar aquí recuerdo muchas cosas en Gaza, porque antes yo trabajo pescador. El abandono de su tierra y la dificultad para comunicarse son duelos que también pueden provocar el trastorno del inmigrante con estrés crónico. Ihab llegó hace año y medio huyendo de la tensión de Palestina. Todavía le cuesta hablar castellano. En Gaza ahora, el problema con Israel, todo frontería está cerrado, no hay luz, no hay agua. Yo dejo en Gaza familia, también los amigos, todo me lo dejas. Mozdalifa era profesora de psicología educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación en Sudán. Cuando llegó en el 2003, supo lo que es sufrir por no poder comunicarse con los demás. Aquí ha convertido el síndrome de Ulises en el tema central de su tesis doctoral. Al humor. Lleva 2 años entrevistando inmigrantes de origen árabe. Investiga la relación existente entre este trastorno, el tipo de personalidad y su relación con la sociedad de acogida. Son gente que no tienen mucho contacto con la ciudad. Es difícil de localizarlo porque no tienen contacto, a veces por el idioma, muchas veces por el miedo de la policía. La mayoría de ellos, los sin papeles, viven en unos estresores muy extremos. Entonces viven en soledad que
luchan por la supervivencia. El miedo también pasó factura a Ihab. Como muchos sin papeles, vivió encerrado en casa casi 2 meses. Salir a esta plaza se convirtió en el único contacto con el exterior. Yo tengo miedo, un poquito nervioso, porque no puedes hablar, no puedes salir, solo sentar en la plaza, tomar. También este hay mucho problema. Antes no tengo la residencia para salir mucho a la calle porque yo miedo con la policía. Mustafa nos cuenta que la odisea de muchos marroquíes empieza cuando sus propios compatriotas les mienten sobre cómo es su vida aquí. Les crean falsas expectativas. Si ellos cuentan la verdad, es que si ellos cuentan la verdad, evitan muchos problemas. Mucha gente que ha muerto en camino para llegar acá. En su país estudió soldadura y aquí sobrevive como puede. Es otro de los casos que Mozdalifa ha entrevistado para su estudio sobre el síndrome de Ulises. Pero él no lo sufre, no está solo, vive con su hermana. Conoce a muchos que están 3 años sin salir de casa, el tiempo necesario para conseguir los papeles por arraigo social. Te pierdes tiempo, te pierdes tu salud, te pierdes tu paciencia, ¿entiendes? Entonces así ves que, bueno, estás perdiendo tu juventud, no disfrutas de nada como todo. Si pasa algo, por ejemplo, en tu país y quieres ir allá, digamos, supongamos, si pasa algo, una gravedad, ha muerto algo, ¿sí? Entonces no puedes bajar a verlo. Según los expertos, el trastorno del estrés crónico del inmigrante acostumbra a desaparecer cuando legalizan su situación, encuentran trabajo o consiguen reagrupar a su familia. De momento, Abdehadi ha encontrado una buena salida a su situación en esta escuela de adultos. Los niños llegaron pronto. ¿Sujeto? Los niños. Los niños. ¿Llegaron pronto? El predicado. Predicado. Sí, cuando vienes aquí, cuando te olvidas de todo, ya entras a otro ambiente. Está haciendo un curso de acceso a grado medio, que en principio es para personas que no tienen el graduado secundaria, poder acceder a hacer un curso formativo. Entonces, este año se está preparando, ahora en junio hará las pruebas libres y seguramente las aprobará. Entonces, de cara al curso que viene ya estará haciendo un ciclo formativo de grado medio para acceder después a un puesto de trabajo y seguir su vida. Le gustaría estudiar agricultura ecológica. Cuando tenga el título oficial, quiere volver a Marruecos. Ihab hace 6 meses que tiene el permiso de residencia. Ha encontrado trabajo en un restaurante árabe. Salir, hablar con la gente. También no tengo miedo para la policía. Ahora está mejor, ahora sí, verdad. Eso tampoco no es mi sitio. Lo consigo así. Lo que ha vivido, lo que sea, entonces no es mi sitio. Pese a la dureza del camino, siempre habrá inmigrantes, viajeros que como Ihab, Abdehadi o Mustafa superarán todo tipo de adversidades. Son los nuevos Ulises, pero su odisea cada vez es más complicada.